Hey, ¿qué onda? Soy Sekles y seguimos, ¿eh? Y vamos a jugar este juego Días de Ruina de Advance Wars. Así que vamos a empezar. Creo que es lo mismo que el intro. Así que vamos a ver si se le puede adelantar. Episodio 1: Mundo en Ruinas. Soy Ed, cadete de la Academia Militar de Laurentia. ¿Sí dice? Sí. ¡Joyte, hoy, hoy! Chavalín, qué suerte tenemos. Comida y armas. Nos lo llevamos todo. Es tipo de Walking Dead, ¿no? En donde matas por recursos. O sea, no es cualquier tipo. Es un tipo que sabe de la milicia. No, yo me voy a desplazar aquí. Hay que finalizar el turno. Lin, ¿cuál es nuestro estado? Parece que unos soldados del ejército laureano están rodeados. Hay un grupo de saqueadores. Tenemos que prestar ayuda. Órale pues. Dejaremos eso para más tarde. Ahora retírate y nos encargaremos de esto. Ya estás, puto. Honor, qué estupidez. ¿Crees que sirve de algo el honor cuando el mundo está en ruinas? No hay mandos ni jerarquías. Saqueamos, matamos y vivimos como nos da la real gana. ¡Joyte, hoy, hoy! Malhechores y asesinos, lo único que les complace es el terror. ¿Están diciendo que sí? También como personas. Vamos a acabarlos esos hijos de su madre. Esto es la guerra, no estamos en la academia, es la... Pues sí, estás viendo y no ves, chavo. Estás viendo que nos estamos agarrando a balazos y tú apenas estás viendo que es la guerra. Pum, 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 pum. Listo. Como que no quiere ganar el malo, ¿verdad? Bueno, igual, es que igual para que ataca si todos va a perder. Victoria, hemos ganado. Ping. No permitiré ningún tipo de saqueo. ¿Estás bien? Sí, señor, estoy muy agradecido. Soy Ed, es estudiante de la Academia Militar. Un cadete, pues sí, lo que acaba de decir. Al derrumbarse todo lo que había sobre este planeta, murieron todos mis compañeros. Yo me refugié en el almacén de víveres durante más de 3 semanas. Pero cuando salí, las ciudades no eran lo más que ruinas llenas de cadáveres. Pensaba que ya no quedaba nadie vivo. Supongo que ha sido el instinto de supervivencia. Yo soy O'Brien, comandante del batallón del 12º de la Compañía Independiente, Ejército Laurino.
Ella es Lin Mei, comandante segunda. Nos dedicamos a reconocer todo el territorio para ayudar a posibles sobrevivientes. Como no tenés a dónde ir, hemos decidido buscarlo. Bueno, la verdad es que desde ayer no quedaba nada de comida en el almacén. Ah, entonces no es nada grave, ven con nosotros, todavía tenemos reservas de comida. Pero no esperes nada del esoso, ¿eh? Nada del esoso. Episodio 1 completado. Episodio 2. Vide. Puedes salir del campamento sin problemas, pero no te alejes demasiado, comandante. Veo que te has recuperado perfectamente. Sí, señor, gracias por su ayuda. No pienses que estás a salvo, todavía hay mucho por ahí, mucho peligro allá afuera. Ten, llévate este Pokémon. Ten, llévate este ejército. Esa es culpa de la ceniza. Los meteoritos al caer levantaron estas cenizas que nos privan de la luz. Desde ese día, ni un rayo de sol ha llegado hasta la superficie terrestre. ¿Cuánto tiempo tardarán en volver todo a su estado normal? Con un poco de suerte, años. ¿Qué? No pongas esa cara, mientras no abandonemos, mientras tengamos esperanza, sobreviviremos. Mientras no abandonemos. ¿Me recuerda el mundo de Lavos? ¿De Chrono Trigger? ¿Cuando sale y mata a todos en el futuro? Así me recuerda. Mientras no abandonemos, nuestros sueños se cumplirán. Ed, no lo olvides. Yes, sir. Ahora a trabajar. Link, divide las tropas y dirígelas a patrullar la zona. Comandante, yo iré con las tropas. ¿Qué? No, será mejor que no. Es peligroso, te quedarás en el campo base. Por favor, todavía no... Sé que todavía no me he graduado, pero conozco mis límites y sé que puedo hacerlo. Está bien, pero no pienses en luchar. Si pasa algo, busca refugio enseguida. ¡Ya está! Laurentino, brigada. No hemos encontrado nada aquí, también están todos muertos. Lo mismo en esta ciudad, no hay supervivientes. Seguro que en algún lugar todavía debe quedar alguien que necesita ayuda. Yo también lo necesité, por eso hay que continuar buscando. Oh, hola, ¿hay alguien? Brigada de supervivientes. La brigada... Ah, él dice brigada. Se suspende la búsqueda, hay un grupo de Vendel. Retirada inmediata. Ahora debe decidir, comandante. Retiramos ahora mismo, vamos a criar malvas con... como los demás. El mismo como Brian lo ha dicho, no podemos abandonar. Creo que lo entendiste de la manera equivocada, chavo. Evacúen a todos los civiles, nosotros atacaremos al enemigo. Avancen con el tanque ligero. Sí. No tenemos otra opción más que atacar. Hay que comprobar las posibilidades de desplazamiento del enemigo. Sí. Agárrense los reflazos. Listo. Finalizo mi turno. Pongo esta carta boca abajo y finalizo mi turno. ¡Joyte, joy, joy, joy! Esta vez no escaparás. Ese mocoso y su banda de estúpidos van a pagar por lo que me hicieron. Uy, güey, tiene un chingo. Sí, pero por mientras vamos a acabar con esos. No, es que si lo ataco voy a morir, pero bueno, lo intentaré.
Está muy débil, pero respira. Vamos a llevarla hasta nuestro campamento. Brigada, no tiene sentido, no vaya a poder sobrevivir. Yo quiero ayudarla. Todavía no está muerta. A sus órdenes, Brigade. Ay, qué culero, el otro güey se fue. Hola, muchachona. ¿Quién eres? Soy Ed. Era cadete y otra vez le cuenta toda su historia. ¿No sabes quién eres? No, no me acuerdo. No me acuerdo de nada. Vaya, debes haber pasado muy mal. No te preocupes, te llevaré conmigo. ¿Puedo ir contigo? Gracias. Sí, no te preocupes, Morral. Yo me encargaré de esos vándeles. ¡Pum! No te preocupes, nosotros somos los líderes del ejército laurentino. Es uno de los dos ejércitos más grandes del mundo. Tiene aproximadamente 1.296.000 soldados. El otro ejército sefiriano, ambos han estado continuamente en guerra. Entre tregua y ataque no parece que la situación vaya a cambiar. Los inversionistas militares acaparan casi todos los recursos disponibles. La potencia del ejército lauterino está valorado como rango A. ¿Y de qué vergas estás hablando? No lo sé, solo me acabo de acordar. Bueno, ya. A la chingada. Hay que irnos de aquí. Órale. Atención, la munición y el combustible son limitados. No te preocupes, no ocupamos movernos mucho. ¡Pum! Ahora vamos a atacar por la retaguardia. Aunque debe haberlos atacado desde las montañas. En fin. Y esto se acabó. ¡Pum! Victoria. Rango S. Twink, muchos puntos. Comprobad que no haya civiles heridos. Todos estaban muertos, O'Brien. Todos estaban muertos. Ed, ¿estás bien? Sí, señor. Estoy muy, muy bien. Pero esta chica... ¿Quién es? Está atrapada en las ruinas de la ciudad. La he rescatado. ¿Me la puedo quedar? Bien hecho, Ed. ¿Cómo te llamas? No lo sé. ¿Qué? Comandante O'Brien, esta chica... Creo que perdió la memoria. Digo, a lo mejor. Ahora entiendo, ha perdido la memoria. Tal y como está el mundo, esto ya ni me sorprende. Ya te acaba de contarme la historia de la chica. Parece que nos conoce muy bien. ¿De dónde habrá sacado esa información? Sea como sea, tenemos el deber de protegerla. Es un ser humano y necesita nuestra ayuda. Ed la ha salvado. Solo falta que le ponga nombre y se la podrá quedar. Digo, vamos a llevarla hasta un lugar seguro. Yes, sir. Ed, ocúpate de la chica. Y bueno, vamos a salvarlo por aquí. Sí, quiero guardarlo aquí. Listo. ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver. 15 minutillos. ¿Se puede ir otro? Ah, yo digo que sí. Vamos a jugar el otro. Entre el pueblo. Nuestro siguiente objetivo es el pueblo. ¿Un pueblo? Los terremotos y posteriores tsunamis han destrozado las ciudades casi por completo. Los pocos sobrevivientes se han ido refugiando en estas ruinas y así han formado un pueblo. En estos tiempos de tierra sin ley, se han organizado y han creado sus propias normas. Ni siquiera hay policía ni nadie que pueda protegerlos.
Justamente por eso, si alguien roba o mata es juzgado según esas leyes. Además no son normas impuestas, son las que ellos mismos han ido creando. Las personas en el fondo somos seres bondadosos. No, solo es una estrategia para sobrevivir. Seremos bondadosos si no necesitáramos esas leyes para no matar. Pero no podemos vivir con el miedo constante de ser asesinados en cualquier momento. Por eso se hacen leyes que dicen matar será castigado. No es más que una estrategia. Por eso hay leyes aunque el mundo se haya hundido. Ok, a ver, creo que tengo que regresar a la primaria porque no recuerdo cómo se lee en voz alta. Es intereses, interés y no bondad. ¿Ven? No sé leer. Link, no vas a cambiar nunca. Deberías tener un poco más de compasión. Bueno, de todas formas, el pueblo es un lugar seguro. Los ciudadanos seguro que nos recibirán con los brazos abiertos. ¿O eso quiero creer? Oh, mira, es un ciudadano. Hola, soy un ciudadano y soy guapo. Y yo soy negro para demostrar la pluriculturalidad. Quiero hablar con el alcalde del pueblo. ¿No seres aliado de los bárbaros que han venido a saquearnos? Seguro que sí, no se los permitiré. Oye, chaval, hemos venido a salvarte, ¿qué te pasa? Solo por mi nombre ya deberías saber quién soy. Hacer caso al comandante O'Brien. Tú no te metas en este asunto, mocorrillo. Espera aquí. ¿Le van a hablar? Oh, mira el alcalde. O'Brien, ¿qué es lo que quieres? Déjanos vivir en paz. Con este aspecto no haces más que asustar a mi gente. Márchense ahora. De acuerdo, nos iremos cuando hayamos resuelto un asunto. Hemos rescatado unos civiles. Quiero que los acojáis en el pueblo. No puedes pedirme algo así de repente, ¿lo entiendes, verdad? No nos sobran precisamente los recursos como para tener que repartirlos aún más. Por favor, tienes que ayudarnos. Hay niños entre ellos. No puedes dejarlos allá afuera con todos los peligros que hay. O'Brien, las personas no vivimos solo de aire. Tiene que ser un poco más realista. No hay nada más real que la muerte y la destrucción que están sufriendo en el mundo. Han sobrevivido en medio de este horror y te pido que les salves la vida. ¿La vida? ¡Pah! Eso es algo que ya ha perdido todo su valor. Ya han muerto millones de personas. ¿Qué importa un cadáver más o dos? Cuanto más seamos, menos alimentos para cada uno de nosotros. ¿Estás diciendo que la vida de Ed, de estos refugiados, no tiene ningún puto valor? No, no me refiero a eso. No pretendo dejarlos morir. Pero en este pueblo no tenemos suficientes recursos. Ustedes, los soldados, consiguen botines y podéis hacerlos con alimento usando las armas. Nosotros solo pedimos poder vivir en paz. No queremos meternos en líos. Así es. ¡Shu! ¡Shu! Bien, entiendo. Lo siento, ¿eh? Tendrás que quedarnos con nosotros hasta que encontremos otra ciudad. Comandante O'Brien, yo en verdad... Alcalde, están aquí. ¿Los saqueadores? Vamos a defender el pueblo que no nos quiere proteger. ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! No solo sacaremos el pueblo, también nos vengaremos por lo que nos hiciste. ¡Hoy, hoy, hoy! Esos vándalos. Han vuelto. Oh, O'Brien, por favor, tienes que ayudarnos. Le han destrozado todos los demás pueblos. Si no nos ayudas, son una banda de malhechores. Poseen hasta tanques. Nosotros no podemos hacerles frente, O'Brien. De acuerdo, yo me encargaré. Tú pon a salvo a los tuyos. Para pagártelo, ahora no es el momento de hablar de eso. Date prisa. Oye, ese O'Brien es bien bonachón. Comandante O'Brien, la situación actual es preocupante. Tenemos 5 unidades y el enemigo tiene 9. Estamos en inferioridad numérica. La cantidad no es todo lo que cuenta. Adelante. Claro que no, porque nosotros tenemos mucho corazón. El enemigo se está posicionando detrás de las montañas para defenderse. Nosotros también nos protegeremos en bosques y montañas.
Ok, están aquí. Y ya. Pongo esto boca abajo. Y acabo mi turno. ¡Hoy, hoy, hoy! ¿Quieres luchar, eh? ¡Adelante! Los vamos a machacar. Ándale, pues. No le saque, puto. Creo que no fue muy buena idea, que digamos. El enemigo todavía nos supera. Hay que resistir hasta que caigan todos. El objetivo es destruir todas las unidades enemigas. Deberíamos tener ventaja. ¿No le puedo golpear? Listo, se murió. Listo. Y pongo mi carta boca abajo. El que me preocupa es ese. Ok, vamos a atacar a distancia. ¡Tú, tú, tú! Y estamos en una posición ventajosa, así que no creo que nos hagan tanto daño. Ok. Vamos, equipo de bazucas. ¡Tum, tum, tum! Se acabó. Y con eso finalizo mi turno. Hay otro tanque ligero en combate. Existe la posibilidad de unirlos en una sola unidad. No, mi tropa. De acuerdo. Oh, ¿cómo están? Veo que van apurados. Ahora vas a ver. Aún no has visto nada. Dejar morir a los pobres soldaditos. Bien. Colocaré este monstruo boca abajo. Y hasta aquí. Adiós. No. Solo tiene tres, no creo que nos mate a todos. Comandante contra comandante. Yo pensaba que esto lo iba a acabar un poco más rápido, pero parece que no. Ya ve 25 minutos aproximadamente. Pero yo creo que sí se puede. O sea, terminamos esto y se acaba el... Y vamos a dejar hasta aquí el video. Vamos a echarle un poco más de ganas. ¡Pum! Se acabó. Volvamos al escondite. ¡Vámonos! Victoriosos.
Rango S. Comprobando la situación actual. No hay más rastro del enemigo por ninguna parte. Yo sé dónde se refugian. Es una antigua base de operaciones del ejército eleuterino. Está al este, pero nosotros no somos los que tenemos que luchar. Entiendo, nosotros nos encargaremos de eso, pero a cambio... Sí, sí, ya llegaremos a un acuerdo. Ya hemos llegado a un acuerdo. Bueno, es todo por este video. Espero les haya gustado. Recuerden dejar like, comentar y nos vemos en el próximo video. Pero antes... Pues nada más... Informarles que está bonito el juego, ¿no? Está interesante, está divertido. Y pues espero que les haya entretenido. ¡Ay, qué bonito rimó! Así que es todo. ¡Al ratos!